Libertad financiera, señores y señores, libertad financiera, así es lo que todo el mundo quiere. Chicos, chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y hoy vamos a hablar de cómo tener libertad financiera. ¿Quién quiere aprender a tener libertad financiera? Pues bueno, si alguno de ustedes quiere, quédese en este video. Hoy vamos a hablar de 9 pasos para que la logres. Es un libro que de hecho se llama así, 9 pasos para la libertad financiera, de Sus Orman. Sus Orman es súper famosa por escribir libros precisamente de negocios, de manejo financiero, de cómo usar el dinero de la manera correcta. Si quieres aprender esto, bueno, te voy a hablar un poquito de los libros de Sus Orman, pero más importante, de estos 9 pasos, que como mi mayor aprendizaje en este libro fue darme cuenta que la libertad financiera no es solo la cantidad de dinero que ganas, sino que la libertad financiera también es, más bien, es el uso adecuado del dinero. En alguna ocasión yo le preguntaba a alguien, de hecho, ¿qué piensas tú que es el estilo de vida? ¿Sí? ¿Qué piensas tú que es un buen estilo de vida? Déjame aquí en los comentarios para ver qué opinas tú que es un buen estilo de vida. Déjame saberlo. Por ahí Liz Suñé está respondiendo, ¿cómo estás? Nancy, Diego, saludos a toda la gente que se está conectando. ¿Qué opinas tú que es un buen estilo de vida? Muchas personas, cuando yo les digo buen estilo de vida, piensan dinero, dólares, efectivo, yates, lujos, viajes por todo el mundo, automóviles, casas grandes. La realidad es que un buen estilo de vida es la paz mental, la tranquilidad mental con las herramientas que tienes hoy en día. Digamos que tú tienes $5,000. Si tú tienes $5,000 y estás como loco, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo preocupado porque no sabes lo que va a pasar con tu vida, eso no es un buen estilo de vida, aunque tengas un BMW. Si tú, por ejemplo, tienes un, no sé qué automóvil puede ser, pero imagínate que tú tienes un yate y tienes $500,000 al mes, pero estás preocupadísimo todo el tiempo, tampoco tienes un buen estilo de vida. La mejor manera de tener un buen estilo de vida es saber manejar tu mente y tus emociones para tener paz mental y entonces poder construir riqueza financiera. Y de hecho, los 9 pasos de hoy de Sus Orman nos enseñan cómo vivir sin preocupaciones con respecto al dinero, más que cómo ganar dinero. Tú sabes que yo tengo muchísimos videos, más de 1600 videos en mi canal de YouTube, que hablan sobre cómo hacer dinero. Si quieres, puedes buscarme, Gabriel Blanco, hay más de 1600 videos ahí en YouTube. También aquí en Facebook puedes encontrar más de 1000 videos míos. Pero realmente, hoy voy a hablar de cómo tener la mente en paz con respecto al dinero. Mucha gente gasta más dinero del que quiere porque quisiera ganar más. Mira qué paradoja esta. Quiere ganar más y por lo tanto gasta más por la ansiedad que tiene de que quiere ganar más y no gana más. O de que trabajo mucho y no gano lo suficiente. Esa ansiedad es un pensamiento que viene de yo lo merezco todo y por eso trabajo más y no ganas lo suficiente. La realidad es que lo que ganas es lo que trabajas, lo que te mereces. No te mereces más de lo que trabajas, porque si no te pagarían más, definitivamente. Apréndete, mira qué frase es esta. No te mereces más que lo que trabajas, porque si no, te darían más, definitivamente. 9 pasos entonces para la libertad financiera. Primer paso, el pasado es la clave del futuro financiero. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto del dinero? ¿Piensas que es algo importante, que no es importante, que es bueno, que no es bueno? Hay diferentes pensamientos, diferentes paradigmas con respecto al dinero. Date cuenta de cuáles son tus paradigmas, porque muchas de las razones por las cuales siempre estás frustrado con respecto al dinero son tus paradigmas. Cuestiónate tus propias verdades con respecto al dinero, porque muchísima gente dice, ay, qué caro, ay, qué, no, esto no es caro, esto es muy barato, etc. Esos pensamientos que tienes con respecto al dinero te pueden estar aumentando la tensión con respecto al dinero e impidiendo generar más ingresos. Paso número 2, afrontar sus miedos y crear sus nuevas verdades. Una vez que ya te diste cuenta que son tus pensamientos los que te están limitando de ganar más dinero, puedes afrontar esos pensamientos y darte cuenta, no, las cosas no son así, las cosas no son caras, no son baratas, simplemente son las personas que tienen no dinero para lograrlo. Elimina esos pensamientos que te están limitando. Paso número 3, sé honesto contigo mismo y date cuenta si realmente estás, ahí está la clave de la libertad financiera realmente. En lo que te voy a decir ahora está la clave de la libertad financiera
y es darte cuenta si realmente estás viviendo la vida que te has ganado. Yo me doy cuenta que todas las personas que tienen problemas financieros es porque viven una vida que no se han ganado con su trabajo, con su negocio. Están viviendo de tarjetas de crédito, están viviendo de deudas, están viviendo de préstamos, están viviendo de amigos, están viviendo de apariencias con otras personas. Toda aquella persona que vive de lo que no se ha ganado, por eso todo el tiempo está preocupado con respecto al dinero. Entonces, sé honesto contigo y date cuenta si estás viviendo una vida que no te ganaste, o sea, que si tienes una casa que no puedes pagar, un carro que no puedes pagar, y con no puedes pagar, no me refiero a una casa de 10 millones de dólares. Me refiero por ahí a una casa de 100 mil dólares que tú dices, claro, me la merezco porque para eso trabajo, pero por ahí no puedes pagar la casa porque siempre estás preocupado, preocupada. Entonces, no te compras las cosas hasta que las puedes comprar con facilidad, ¿me entiendes? Hasta que puedes decir, bueno, voy a gastar 100 mil dólares en esta casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí están, y listo, tranquilo, vamos a seguir con lo próximo. Hasta que tú no puedes hacer eso con mucha paz en tu mente, en tu corazón y en tu bolsillo, estadísticamente en tu bolsillo realmente, hasta que tienes suficiente, no lo haces. Primero trabajas y después gastas. Primero ganas más que lo necesario para lo que vas a gastar y después gastas. Paso número 4, ser responsable con tus seres amados, ser responsable con las demás personas. Por eso muchas veces estamos preocupados, porque somos súper egoístas y todo lo queremos para nosotros, para nosotros, para nosotros, y decimos, ay, no me alcanza, no me alcanza. Solo estás pensando para ti, por eso ganas tan poquito. Cuando empiezas a pensar en los demás, en que tienes que ser la jubilación de tus padres, por ejemplo, en que tienes que mantener a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus primos, cuando empiezas a pensar en otras personas, finalmente te das cuenta que tienes mucho por producir y te aprendes a ser tremendamente responsable. Cuando piensas solo en ti, derrochas y tiras el dinero por todos lados. Cuando piensas en los demás, entonces aprendes a ser un buen administrador del dinero. Entonces, el que gana mucho dinero no es el que alcanza la libertad financiera. El que alcanza la libertad financiera es el buen administrador de su dinero. Paso número 5, señoras y señores, para alcanzar la libertad financiera: respétese a usted y a su dinero. Otra de las grandes maneras de alcanzar la libertad financiera es precisamente respetarte a ti, respetar tu dinero. El dinero es una energía tremendamente poderosa, capaz de lo que quieras en el mundo. Pero cuando tú desperdicias esa energía, estás desperdiciando literalmente el valor que te das a ti mismo. Verdaderamente, la forma en la que usas tu dinero, mira qué buena analogía esta, es una representación idéntica de lo que te valoras a ti mismo. Si tú tiras tu dinero, es como si te tiraras a ti mismo. Si tú gastas tu dinero en cosas efímeras, es como si tú dices, bueno, yo soy algo efímero, por eso gasto mi dinero. Por el contrario, si tú gastas tu dinero en cosas productivas, es como si dices, bueno, yo soy una persona valiosa y por eso lo gasto en cosas productivas. Si tú usas tu dinero de manera inteligente, tú dices, yo soy una persona inteligente y por lo tanto uso mi dinero de manera inteligente. Piensa entonces cómo estás usando tu dinero y acuérdate de lo que te acabo de decir. Es una representación idéntica de del valor que te das a ti mismo. Y esto no es motivacional, es totalmente cierto. Si te metes en deudas, quiere decir, yo no valgo, así que tengo que darle a todo el mundo. Si por el contrario tienes mucho dinero ahorrado, por ejemplo, estás diciendo, yo soy disciplinado, yo soy una persona que valgo muchos millones de dólares guardados en el banco, ejemplo. Paso número 6, confía en sí mismo más que en los demás. Aquellas personas que no confían en sí mismas difícilmente van a conseguir grandes resultados. Entonces aprende a confiar en ti mismo si quieres tener más ganancias financieras. Ábrase y reciba todo lo que está destinado para ti. Sin embargo, no más de lo que está destinado para ti. Apréndete esto de memoria. Puedes recibir todo lo que te corresponde. Todo lo que te mereces, todo lo que te has ganado por tu inteligencia, por tu trabajo, por el trabajo de los sistemas que has creado, etc. No recibas menos de lo que has trabajado y tampoco esperes más de lo que has trabajado. Ahí es donde está una gran, gran carga emocional de ¿por qué no me gano todo lo que merezco? Sí te ganas todo lo que mereces. Lo que pasa es que mereces poco. Aprende cómo merecer más, cómo dar más valor al mundo para que te entreguen más dinero a cambio. Alguna vez yo le dije a una persona, todo el dinero depende de la cantidad de personas que has ganado, depende de la cantidad de personas que has ayudado. Y la persona me decía, no, porque mi papá ayudó a miles de personas, trabajó en fundaciones, ayudó a miles y no ganó mucho dinero, siempre estaba en problemas. Bueno, la realidad es que no ayudó a las personas correctas, tiene que buscar a quién ayudar realmente para poder tener tremendos resultados.
Paso número 8, comprenda el ciclo natural del dinero. El dinero no viene por buena suerte o mala suerte, el dinero viene por las acciones correctas. Cuando tú realizas acciones correctas, acciones que dan y aportan valor al mercado, tú obtienes ingresos. Cuando tú realizas acciones que son un desperdicio para el mercado, tú pierdes dinero. Piensa una vez más qué acciones estás haciendo. Paso número 9, reconoce cuál es la verdadera riqueza. Y ese es mi favorito de todos. Mi favorito de todos es reconocer cuál es la verdadera riqueza, lo cual significa cuáles son las cosas importantes para ti, cuáles son las cosas más importantes para ti, y dales el máximo valor a eso. Entonces nunca vas a tener preocupaciones del dinero. ¿Cuáles podrían ser las cosas más importantes para ti? Podría ser tu familia, podría ser tu desarrollo personal, podría ser tu desarrollo físico, podría ser tu negocio, podrían ser miles y miles y miles de cosas, pero tú estás enfocado en aquellas cosas más importantes. ¿Cuál va a ser el resultado? Que vas a ganar más dinero y que te vas a preocupar menos de tus problemas financieros o de lo que sea que tengas con relación al dinero. Señoras y señores, los 9 pasos para poder ser tremendamente exitoso y alcanzar la libertad financiera. ¿Quién quiere hacer dinero? ¿Quién quiere aprender a hacer dinero? Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros tenemos un curso gratuito que se llama Dinero con Hotmart, en el cual vas a aprender a obtener ganancias todos y todos los meses. Para eso te pido que vayas a dineroconhotmart.com, dineroconhotmart.com, así como lo escuchas, o mándame un mensaje por WhatsApp para poder enviarte este curso gratuito. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo, hasta la próxima.